¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J Fútbol Fan. Bueno, pues dejadme que os diga una cosa y es que, según estoy leyendo por la prensa, culé, el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión, se ha rendido con el tema de Haaland y Haaland no va a ser, si es que alguna vez fue, la prioridad o el jugador al que traten de fichar este verano. Por el contrario, Mundo Deportivo y Sport siguen insistiendo en que el vestuario entre comillas insiste en fichar a Neymar. Parece que Neymar sigue siendo ahí una especie de relación amor odio que tienen los culés con el jugador brasileño. Lo cierto es que el otro día Neymar, por mucho que le critiquen, por mucho que le digan, por mucho que tal y cual, al final Neymar es Neymar. Neymar es un pedazo de jugador y Neymar es un jugador que no solo destaca en cada partido que puede, sino que además, evidentemente, si efectivamente ha paralizado la, reno la renovación con el Paris Saint Germain, siempre hay que dejar una vía abierta que pudiera volver al fútbol club. Barcelona. Evidentemente... El gran atractivo para Neymar para volver al Fútbol Club Barcelona no es otro que volver a jugar con Leo Messi con el que estaría encantado de volver a jugar y si bien es cierto que Leo Messi cada vez parece más lejos de marcharse del Fútbol Club Barcelona lo cierto es que todavía no ha llegado a, a ningún acuerdo y no ha firmado nada con Joan Laporta con lo cual la posibilidad de que se vaya también está ahí pero evidentemente si Joan Laporta le viene mañana y le dice que le van a traer a Neymar evidentemente sería un atractivo muy grande para Messi como para decir mira me marcho me voy voy a considerar otro fútbol otra liga otro lo que sea si le pones a Neymar en mi opinión Messi se va a quedar en el FC Barcelona y por eso es que la prensa culé está haciendo tanta fuerza con esto porque saben precisamente que con Haaland lo tiene muy complicado lo tiene muy difícil y que es mucho mejor matar dos pájaros de un tiro trayendo un gran fichaje como es Neymar y segundo reteniendo a Messi precisamente por la presencia de Neymar yo creo que incluso si le trajeran de vuelta a Luis Suárez también se pondrían muy contentos pero eso ya parece bastante más complicado así que bueno pues veremos a ver qué es lo que ocurre pero desde Luego, para mí, el Barça ha bajado las armas, se ha rendido con el tema del fichaje de Haaland si es que alguna vez tuvo la posibilidad de ficharlo. Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Pero Nimar podría abrirse como otra posibilidad en el horizonte Blograna. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribiros a mi canal, Doctor J Football Fan.